La verdad que es una fecha en la cual nosotros más que nada lo que queremos es agradecer a todos los donantes que tenemos. Esta es una comunidad donde se destaca por la autosuficiencia. El hospital no recibe prácticamente hemocomponentes de otros lugares, así que somos unos privilegiados. Tenemos un banco de sangre, que eso quiere decir que se realizan todos los procesos en el hospital, y eso es una cosa muy buena porque si no tendríamos que estar centralizados en La Plata y estamos a una distancia que no siempre en las emergencias sería fácil obtener lo que necesitamos. El lugar de atención, que es en el servicio de hemoterapia del hospital, es de lunes a jueves de 8 a 10. Las condiciones para donar sangre es entre 18 y 65 años, aunque ahora hace un mes que se modificó la ley que a partir de los 16 también pueden donar sin autorización de sus padres. Pero bueno, eso después se evalúa también en la parte clínica por el peso y todo eso. Pero bueno, ahora legalmente se puede antes de los 18. 50 kilos como mínimo, no estar padeciendo ninguna enfermedad, o sea, ni fiebre, ni chuchos de frío, ni estar tomando antibióticos por procesos infecciosos, no haber tenido prácticas dentales en las últimas 48 horas, tener pareja estable o cuidarse en todos los casos, no usar drogas. Si uno conoce que es portador de alguna enfermedad, ya directamente, para eso hay un interrogatorio médico, por supuesto que a veces uno se acerca sin saber y se entera ahí cuáles son las cosas que lo postergan. A veces un tatuaje, por ejemplo, te posterga 6 meses. Podés volver. Hay otras cosas que te postergan para siempre. El interrogatorio médico, que es muy claro, lo que se busca son situaciones de riesgo, que se llaman. Por ejemplo, si volvemos al caso del tatuaje, que es una situación de riesgo, se espera 6 meses, que es el tiempo en el cual si tuviste la mala suerte que te contagiaste algo, el riesgo lo corres vos solo, si yo no te saqué sangre, y si a los 6 meses aparece alguna enfermedad, ya estamos en posibilidades de detener esa unidad de sangre antes de hacer un daño mayor. Eso es lo que se llama. Situaciones de riesgo son todo lo que sea invasivo al cuerpo, la endoscopía, la colonoscopía, cirugías. Hay cirugías mayores que te postergan un año. Después del año uno puede acercarse nuevamente porque, bueno, eso más todos los estudios que se van a hacer van a permitir que si esa unidad hay que desecharla, se va a desechar. No, la idea es, el riesgo lo podés correr vos, igual con algunas prácticas como uso de drogas o algunos tipos de parejas. Eso, el riesgo no es juzgar a nadie ni entrar en un terreno de discriminar a nadie, sino que el riesgo lo podés correr vos, pero no quiere decir que el banco de sangre lo corra. La invitación siempre la estamos haciendo, aprovechamos siempre estas fechas, por un lado le agradecemos a los que siempre van y por el otro invitamos a que no tengan temor, esto no hay riesgos en la donación de sangre, es una buena oportunidad cuando uno está bien de poder ayudar a los otros, es una oportunidad de hacer algo y que continúa tu vida. Ese día vos seguís trabajando, o sea, no es como la donación de órganos que tenés que llegar a una situación extrema. Acá realmente las personas que son donantes ese día tienen un día normal y todos vuelven, así que tan traumático no es.